Y respecto del tema de las personas encontradas sin vida en el llamado camión de la muerte, sí, este tráiler que fue abandonado con migrantes en San Antonio, Texas, los restos de uno de ellos, Samuel Rodríguez, joven migrante que perdió la vida en aquel tráiler, ya descansan en paz. Esto en San Luis Potosí. Sus familiares señalan que a diferencia de otras entidades, ellos no recibieron el apoyo de nadie. Ninguna. Aquí no tenemos el apoyo de nadie, Mire, pues aquí se vea presentado algo, una ayuda, algo para que digan a ver qué se les ofrecen, qué podemos ayudar. No, nadie se presentó, Las familias pues quedan desamparadas de alguna manera, no hay ¿cómo le quería decir? Recursos o algo de... no hay ningún seguro aquí, no hay nada.